limitan a mi aprendizaje también. Si yo pienso que las cosas son de una manera y solo pueden ser de esa manera, me va a costar también aprender. Si mis propios límites no se limiten a nada, si ustedes piensan que no son capaces, que no puedo estar acá, ¿por qué no? ¿Quién dice que no? No nos limitemos a aprender a nosotros mismos, de cualquiera, de compañero, de vuelta, de un rival, de quien sea, de quien se nos cruce en el camino, de todos podemos aprender cosas. Somos privilegiados como jugadores de póker, individuales, de lo que nos va a tocar vivir, de jugar un cup, bancados. Hay mucha gente que no lo puede hacer nunca. Hay otros jugadores de póker que se quedan a mitad de camino y no lo hicieron nunca. Nosotros tenemos un privilegio enorme, como jugadores individuales y como grupo. Esto no pasa. En el póker no pasa. Esto es algo hermoso, que lo formamos todos, que lo venimos haciendo hace tiempo, que cada uno puso su granito de arena. Y como ese privilegio es tan lindo de ser un grupo, de tener un escudo adelante, de representar cosas, ahí tenemos que tener responsabilidad. Responsabilidad de ser, hacer y parecer como jugadores profesionales de póker. Que lo somos, que cada uno de ustedes día a día da un montón de cosas por ustedes mismos, por el póker y por esta profesión. Entonces, esa responsabilidad no es que yo lo tengo que sentir como una presión. Tengo que disfrutar hacer eso. Tengo que brindarme al máximo para tomar las mejores decisiones posibles, tanto dentro como afuera de los paños. Cada decisión que nosotros tomemos influye como jugadores profesionales de póker y para representar a lo que somos como grupo Check Check, ¿sí? Nadie le va a pedir que ganen, nadie le va a pedir que decidan todo bien, porque estamos para eso, estamos para equivocarnos, aprender y ser mejores. El resultado no es exigible para nadie, ni para mí, ni para Gillo, ni para Chilo, ni para ninguno. Nadie le puede exigir que ganen, porque hay otras variables que no dependen de nosotros. Sí le vamos a exigir que se brinden al máximo en todo el viaje, que disfruten, que den lo mejor de ustedes en cada momento, con un compañero de vuelta, con un coach, con Billy, con el primo, con todo, den lo mejor de ustedes. Estén predispuestos a absorber todo, a ser esponja y a darle a mis compañeros también mi mejor energía, mi mejor esfuerzo, a demostrar día a día de que el póker para nosotros es algo serio, alguna profesión a lo cual dedicamos tiempo todos los días, queremos ser mejores y queremos vivir de esto mucho tiempo, porque ustedes, quieran o no, mejor, peor, lo que sea, viven del póker, son jugadores profesionales de póker, créanselo, hay algo más grande que nosotros ahora que nos va a tocar, que nos representa, hay algo adelante nuestro a lo que nosotros representamos y eso nos representa a nosotros, démosle también lo mejor. Donde vamos, nosotros vamos a tener el check-check adelante. En el buzo, en el mate, en una lapicera, en todos lados. El otro ve eso antes que nosotros. Pero check-check sin cada uno de nosotros no existe. Porque lo venimos formando hace rato. Entonces den lo mejor, nada más. Bríndense al máximo y disfruten mucho este viaje que es algo único. ¡Bravo! Haciéndonos. ¿Qué pasa con la banda? ¿Qué pasa, Juaco? Te veo calladito, mirá que está pleno. Está nervioso, ¿no? Che, te vi agarrado la manito, ¿puede ser? Sí, capaz unos tempitas ahí, nos enamoramos un poco. Uno de los últimos viajes que tuve pre-pandemia fue a Brasil, la BESOP. Estaba programado a viajar con Emiliano. Él tuvo problemas de
salud y no pude viajar. Y a último, y yo estaba esperándolo como para ir. Y me dice, mirá, andá solo porque yo... yo no voy a poder ir. Y yo dije, yo quiero ir, voy solo. Vas a que viajar solo es un bajón, pues. Lo bueno es compartir con una amistad, qué sé yo. Bueno, dale, voy. O sea, convencido. Saco el pasaje, todo. El pasaje en ese momento para mí era carísimo. Pre-pandemia, sí, hace como 4 años fue. Y nada, viajo solo, todo solo. Me hospedé en el hotel solo, me inscribí en los torneos solo. Juego el main event y salgo burbuja de cobro, o sea, 5 o 10 tipos de cobro. Con un stack grande yo. Me mandé un bluff que no salió. Y bueno, me anoto en el high roller, también al pasto. Y bueno, y me quedaba un torneo y ya me tenía que volver para mi casa. Y era el 6 max. Me anoto, paso de día, primero en fichas. O segundo, por ahí, pero tenía un barco. Me voy a dormir, me levanto, vuelvo. Y quedaban 30 tipos. Ya era, viste, y había buen dinero para el primero. Porque era medio. Era muy respetable. Jugué muy agresivo, muy suelto, pero me acompañó de una forma grosera la liga. Como el running, son esos torneos que cuando blufeas te foldean y cuando tenés un manón te pagan. Me salió todo bien. Y nada, y lo terminé ganando. Y nada, me genera como mucho orgullo la situación de ir solo, de hacer todo solo y de traerme un trofeo ahí de Brasil. Qué sé yo, hace como 3 años que no juego. ¿Cuántas conversaciones con vos mismo tuviste en ese torneo o en ese viaje? Muchas. O sea, yo me acuerdo que no comía durante el día. Porque la comida que te ofrecen te dan una pachorra, no puedes estar. Yo me acuerdo que durante el día era agua y café. Café solo. Y nada. Noches o en los breaks, me acuerdo que estaba solo, pensaba en las manos, me daba mucho tiempo para no pensar en otra cosa, me daba mucho tiempo para analizar lo que estaba haciendo yo en lo micro y en lo macro. Y pensándolo ahora, creo que fue muy importante para después la toma de decisiones en el juego. Cuando uno pasa al día 2, tiene que jugar de otra manera. Ya empiezan ahí a los fantasmas a dar vueltas. Es lo mismo. O sea, en cuanto a matemática es lo mismo. No hay una burbuja de día 2. O sea, hay una burbuja simbólica de que hay un cambio de día. Pero si no hay salto de cobro, si no hay burbuja de premios, no hay ninguna diferencia. Pero la gente, claro, pasaste al día 2. Importancia eso. No, es lo mismo. Las decisiones varían cuando hay ICM, ya sea por salto de cobro en puestos de mesa final o cobro en sí, que es la diferencia entre no cobrar y cobrar un torneo. Pues el día 2 genera más expectativa. Estás un poco más adelantado en la maratón de un torneo, pero no varía mucho. No varía mucho. Hay que la toma de decisiones sigue siendo por fichas, por chip B, no por ICM, ¿sí? Tus fichas todavía no valen plata, entonces da igual. Sigo jugando el mismo juego que hice en el día 1, por así decirlo. ¿Y qué cosas crees, o 3-4 cosas que decís, esto lo hice bien y me ayudó a obtener el torneo? O sea, ¿puede ser externo o dentro de la mesa, del póker? Me alimenté bien, entrené, lo cual... Cuando jugás en vivo hay. Si planeás ganarlo o llegás lejos,
son, el día 1 dura 10 horas, ¿no? Bien, más o menos. 10 horas. Si pasaste de día, tenés que estar 10 horas sentado. Las últimas 2, 3, quizás antes, ya tenés ganas de irte a dormir. Y yo vi, o sea, a las personas, break de cena, se clavan un sándwich de lomo con mayonesa, helado. Y después esos son los mismos que juegan contra mí y están bostezando, viendo el reloj. Entonces, en las últimas 2 horas, están regalados. Yo, café y agua, café y agua, café y agua. Y estoy pila, todo concentrado. Eso es una cosa que hice bien. Dos, segundo, siempre me importó poco el dinero. No dejé que el dinero influya en una decisión que estaba matemáticamente correcta. Si influyó es porque tenía que influir, ¿sí? Por ICM. Pero por miedo, no. Y por eso es que me he ido de torneos en bluff o pagando un poco de más, porque yo sentía que era lo correcto en el momento. Y yo veo que, qué sé yo, que quizás muchos rivales les influye mucho eso, por A, B o C, no lo sé, pero jugar al juego bien no es eso. Yo creo que esas dos cosas las hice muy bien. Más allá de la liga y demás, ¿te recordás una o dos manos claves que significaron un buen pozo para vos y continuar en el torneo? Sí, me acuerdo en el día 2. Abro un par de nueves, me paga un jugador en el Button. Yo ya tenía un barco y el jugador en el Button estaba en promedio, quiere decir que estaba bien en fichas. Yo tenía que ponerle 100 ciegas y el Button tenía 40. Abro un par de nueves, me paga y sale 9-5-3. Yo obviamente ya tenía una imagen de agro maniático. Y bueno, me tenía top set. Entonces digo, si chequeo es obvio, por rangos puedo apostar, y la otra persona me va a flotar de más, o su mano media de valor o mínima va a creer que tiene mucho más valor contra mí, porque por los rangos amplios que estoy jugando. Entonces decido apostar, me paga 9-5-3, 2 en el tour. Obviamente ya es una carta que si yo estuviese blufeando, seguiría apostando, porque no influye en nada, salvo que tenga set, me va a tener que defender las tres calles con un par, lo cual es extremadamente complejo. Entonces decidí chequear para que sus broadways tengan una carta gratis, para que empiece a representar ahí en el tour. Y nada, hago check, el jugador apuesta y yo apuesta fuerte. Yo digo, si tiene set es lo mismo, le gané el dinero. Si tiene bluff, yo creo que son estas situaciones que apuesta acá para chequear el river, porque yo mi rango de check call ya empieza a ser muy chico. Entonces digo, quizás si tiene el 9 o par de 10, entonces ya tiene que decidir acá, porque esas manos van a siempre chequear el river. O si tiene una poke, que decida ahora si quiere jugar por stacks. Entonces voy all in y el jugador me paga en el acto. Y en el momento era como, mierda, tiene A4 y metió el buco. Bueno, bajó un par de 6. No tendría yo nada. Bajó un par de 6. O sea, el buco, digo. Erró y yo ya estaba primero y ya. Como la situación del seco ya, tenía un barco en medio de. Sí, y después, bueno, la mesa final fue todo. Sin tropiezos en el camino.
para toda la gente que nos sigue en Instagram. Nos vamos con un trofeo mínimo. La banda, prepárate. ¿Todo bien? Todo tranquilo. Vamos. Este está muy metido. Venimos. No, pero para esto no. Amigo, poné la tarjeta. Apoye su tarjeta sobre el sensor. Ah, sí, esto para que aprendan. Sí, grabalo, porque es así todo el día esto. Toda la vida con él es así. ¿Cómo andan? No, pues en mi casa yo tengo llave. No, no llegué a la tarjeta. De todo modo sigo andando. Creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite, they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough